municipios de la provincia de Biobío. Barrientos. Con un gran marco de público y la participación de parlamentarios de la zona, el pasado viernes 24 de agosto se llevó a cabo un importante movimiento ciudadano convocado por el alcalde Jorge Rivas con el objetivo de hacer un llamado y concretar la construcción de un hospital de mediana complejidad para la provincia desde Mulchen. Lo que sería un encuentro informativo y solicitar a las autoridades trabajar en conjunto en esta línea se transformó en un día histórico para la zona. Esto debido a que se confirmó por parte de las autoridades que el ansiado proyecto se encuentra contemplado por el Ministerio de Salud y por lo tanto se iniciarían las etapas destinadas a concretarlo. La información fue dada a conocer en una actividad con una Casa de la Cultura llena, donde participaron la mayoría de los diputados de la zona y además asistió la consejera regional Teresa Star y funcionarios del Servicio de Salud. Lo importante hoy día es que la definición del hospital que se construye en Mulchen sea de mediana complejidad. Permita atender a la gente de manera más oportuna, con mejor calidad, pero también permita resolver problemas de salud de mayor complejidad. Hoy día hemos pedido tres cosas. Primero, que el ministro formalmente comprometa la complejidad del hospital de Mulchen. Segundo, formar una mesa técnica de trabajo con el Servicio de Salud. Y tercero, garantizar financiamiento para la compra del terreno para el nuevo hospital. Así que vamos a seguir trabajando con el alcalde, con el Consejo Municipal, para transformar este sueño en realidad en la comuna de Mulchen. Estamos claros de que el Ministerio de Salud ya cuenta con los recursos entre 400 y 500 millones de pesos para el diseño de este nuevo hospital de futuro, pero también tenemos claro de que hay plazos que cumplir. Nosotros nos corresponde ver la ley de presupuesto y me voy a encargar justamente de que ahí pueda contemplarse estos recursos en el plan de inversiones que tiene contemplado el Ministerio de Salud. Muy, muy contentos porque es una tremenda inyección anímica. Nosotros día a día tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible y pensar que hoy día la gente de Mulchen va a tener acceso a una salud mucho más completa, sin duda que son motivos de mucha alegría. Realmente impresionante. Muy buena, muy exitosa. Solo apoyar, pero con toda la fuerza, a nuestro alcalde, porque creo que esta es una misión muy buena la que él hoy día ha iniciado con la comunidad de la mano y el compromiso también desde el Consejo Regional apoyarlo en todas las metas que él necesite desarrollar. Así que ahí estaremos en conversaciones para que nos diga a dónde quiere nuestro apoyo y ahí estaremos. Al inicio del evento, el alcalde Jorge Rivas tomó la palabra para pedir que se trabaje transversalmente con todos los sectores políticos de la zona con el objetivo de concretar este gran proyecto. Estoy contento de tantos logros que hemos obtenido juntos, pero también estoy muy contento de habernos reunido nuevamente para enfrentar un desafío común. Y sé que junto a nuestros parlamentarios, junto a ustedes, lo vamos a lograr. Sin ninguna duda, y lo han dicho los parlamentarios, estos son proyectos de largo aliento, pero los desafíos que nos hemos propuesto juntos lo hemos logrado y esta no es ninguna excepción. Por otro lado, las demás autoridades se comprometieron para continuar trabajando en la concreción de este proyecto que, si bien se anunció está contemplado, debe pasar varias etapas. Es importante señalar que a pesar de la ovación de la ciudadanía frente a las buenas noticias entregadas, pidieron que el compromiso se cumpla y no quede solo en palabras. Sin duda, esta es una más de tantas gestiones de la actual administración municipal en su objetivo de construir un Mulchen mejor para todos.